Amigos, y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista, queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel, desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la vía del San Blas. Yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y el Caballista y sus humildes facilidades, con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe. El caballo y el caballista. Te presento a Russo, ejemplar extranjero de mi amigo Napito, de supermercados Napo Vélez, en el sur y el oeste de Puerto Rico, de Guayanilla hasta Mayagüez. Busca el tuyo, supermercados Napo Vélez, número uno en precios bajos y carne fresca. Supermercado y carnicería Napo Vélez. Saludos allá a mi patrón Napo, Napito. Este ejemplar es de él. Él lo adquiere hace algunos meses. Se llama Russo. Un caballo que corre mucho a paso. Lo hace bien. Sinceramente lo hace bien. Vi unos videos haciéndolo muy bien. Luego vi otro video que el caballo estaba clavando su cabeza y estaba corriendo bajito. Un caballo que acelera mucho. Y un caballo que acelera mucho, por lo menos para la calle, no le conviene ir con la cabeza metida abajo, porque estamos más cerca del golpe. Nosotros nos montamos en estos animales y estamos rifados, ¿verdad? Nosotros estamos encima de una bestia, estamos encima de un caballo. Pues si vamos a ir por la calle, pues tenemos que ir lo más seguro posible y tenemos que ir con el caballo utilizando su cuerpo lo mejor posible. Ya en la pista, ¿verdad? Pues hay otro tipo de montadores que son aguerridos, que su interés es ganar. Ganar el caballo y que el caballo vaya. Si el caballo, y esto es Russo, y si el caballo corre mejor con la cabeza abajo, mete más velocidad porque va impulsándose con esta fuerza que carga en el tren delantero y va metiendo esa presión así para allá, desarbolado para adelante, pues olvídate de eso, que lo que queremos es ganar y vamos a ganar. Y vamos por más y vamos a seguir por ahí para abajo. Pero en la calle no, en la calle. Dios te bendiga, Valentina. Te amo, mamá. Pues en la calle tenemos que ir lo más seguros posible, con la mejor cadencia, con la mejor de las elegancias. Es un caballo grande, sabemos que es un caballo extranjero, que es otro tipo de anatomía. Sí, caballo es caballo, en cuestión de lo que siempre te he dicho, que puede ser que tenga el mismo número de vértebras, tiene cuatro patas, una cola, una cabeza, dos orejas, dos ojos.
Pero nosotros podemos jugar con las posturas y las herramientas, estimados amigos caballistas, se usan a favor de nosotros y lo que nosotros queramos con el caballo. Sí, podemos frustrar al caballo y dañarlo en el interín o frustrarnos nosotros, pero si lo usamos bien y usamos malicia de la buena, créanme que las cosas quedan. Quizá el caballo le baje dos cambios a la velocidad, porque entonces él tiene que trabajar. Nicolás, ¿qué pasó, papi? ¿Qué tú quieres? Que si quieres Pringles, vete y cómete lo que tú quieras. Sí, está lindo, recortado. Bájame. ¿Dónde va? ¿Para el salón de Aranzamendi o de quién? Ah, Missy Vázquez, ok. Está bien, socio. Madre mía. Estoy velando. Pues, sigue el caballo. Cuando nosotros lo elevemos, ¿verdad? Que en el nombre de Dios esperamos elevarlo y que el caballo vaya corriendo un poco más elevado. Posiblemente le baje dos cambios o un cambio, qué sé yo, tú sabes, pero va a ir más elegante, va a verse un caballo con más cadencia y se va a ver un caballo mucho mejor, mucho más conformado, ¿verdad? Y obviamente mi patrón, pues él le gustan que cojan, pero ya que vuelen a esa magnitud, pues él sabe que tiene que cuidarse, porque pues, a ver, esto es para uno cuidarse, esto no es para uno darse un golpe y uno y tiene que ir guillado, andando para adelante, a paso largo, porque es que vuela. Pero tiene que ir con brida, o sea, tiene que ir con rienda, tiene que ir elegante y tiene que ir bastante suelto, que él pueda manejar su rienda y el toque que él le quiera dar con la herramienta que le pongamos al final, pero tiene que ir seguro. Estos caballos, la quebrada siempre va a ser distinta. Volvemos a lo mismo. Me vas a decir que caballo es caballo y pues eso es ser víctima del pensamiento común. Sí, caballo es caballo, te entiendo. Pero este tipo de caballos son mongos, ¿verdad? Hasta que se completa su desarrollo, siguen siendo más mongos que los criollos. Y quebrarlos demasiado o quebrarlos de alguna manera maliciosamente, como quizás podamos hacerle al criollo, a algunos, porque ya hay muchos que están mezclados, esta sangre está cogiendo por ahí hace rato, pues hace que el caballo se mongue más. ¿A qué me refiero? Que los estirones o los jalones que nosotros vamos a dar, tenemos que darlos con calma, porque ellos de nada vienen, o sea, ¿ves? Ellos son, y no es que él esté suelto ni nada de eso, es que ellos de nada vienen, porque la mayoría de ellos son así. Entonces, para completar, venimos y le ponemos, porque los he visto en la calle, le ponen unos bocados, que aquellos las patas son así de largas, que todos tienen la misma forma en el puente, que tienen un tornillo pasante aquí en el ladito del cachete, entonces le cambian el puente, le quitan y le ponen y le hacen 20.000 diabluras. Y a veces los caballos pierden la elegancia, esa pata tan larga a veces te lo jala hacia abajo, o te le deja el cuello así, todo suelto, así para adelante, y no se ven. Yo he visto pocos que sean lo suficientemente elegantes como el caballo de paseo. Sí tienen la capacidad, pero como estos caballos los compramos para eso, para que anden desarbolados para adelante y llegar primero a la meta, porque el criollo que tenemos ya no nos da, pues queremos llegar primero y ganarle al mejor criollo que hay en Puerto Rico. Pues, y nos hacemos de estas business, que son buenísimas. Lo mismo pasó en las cajeras, cuando no le podíamos ganar a qué sé yo, a Jackie el Lobo, cuando no le podíamos ganar a Jubí de Pistola, cuando no le podíamos ganar a, válgame, tantos caballos, a Cobol, a Falcón, a ese, todo ese jeguero de caballos, pues empezamos a traer estas cosas para acá que son buenísimas, hasta que llegó a tal magnitud que hicimos la categoría extranjero, porque con esto no hay quien pueda. O sea, el motor de esto es V8. Estamos cogiendo contra un 4 cilindros que tiene corazón, pero no es lo mismo. El tranco de estos animales es violento. Volvemos a la quebrada. La quebrada no podemos ponernos a meterle mucho a la cabeza a las escápulas aquí, porque venimos y le clavamos la cabeza. Ellos ceden de nada al ser tan largo.
pues obviamente, pues es un poco más débil en esto. Por eso es que tú ves que el andar y la cadencia de ellos es como que taca, 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 y van fortaleciendo con el tiempo, pero el del criollo es más aplomado, taca, 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 andando calidad. ¿Ves? Porque es que así es que te lo tengo que describir para que lo entiendas. Sé que a lo mejor te vas a estar riendo en tu casa ahora mismo con tu familia, a lo mejor me haces hasta un meme y está chévere y todo, pero o sea, es la realidad. La quebrada en este caballo, no podemos llevarlo a las escápulas. O sea, lo que tenemos que hacer es soltarle la cara. Perfecto. ¿Ves cómo es de lo mongo, de lo frágil, entre comillas, ¿verdad? Y noble a la vez. Que tú lo llamas, él rápido cede. Yo le hago esto a mi caballo, él cede, pero yo siento muchísima más fortaleza. Pues, ok, pues vamos a quebrar con calma, que ya yo lo solté. Pero vamos a hacerlo con calma, entonces no lo vamos a dejar llegar a la escápula. Cuando rompa rápido tenemos que soltar, porque llevarlo más dentro, le vamos a quitar muchísima fuerza aquí, y lo que vamos a hacer es que vamos a volver y le vamos a clavar la cabeza para adentro. Igual que en los virajes, cuando vayamos a virar este caballo, no podemos buscar y venir a hacer esto, que lo voy a hacer, ¿verdad? Para darte el ejemplo, no podemos buscar, como yo hago con mi caballo, ¿ves? Y llamarlo ahí al talón. ¿Ves? No podemos hacer eso. No, porque entonces le clavamos la cabeza al condenado caballo. Y la cabeza de este caballo tiene que ir arriba. Porque es un extranjero que vamos a tratar de criollizarlo y elevarlo. Ponerle un fijo y que vaya andando así con esa cabeza linda para adelante. Si mete 30 millas. Que meta 25, ¿entiendes? Pero que vaya con la cabeza elevada. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lo vamos a virar, no lo vamos a llamar por el talón y no lo vamos a dejar que rompa ahí. ¿Eh? Vamos a llamarlo con calma y lo vamos a llamar un poco elevado para que no rompa ahí a su escápula. Mira el ejercicio y así lo desclavamos. ¿Ves? No lo dejamos nunca que clave la cabeza ahí. Simplemente lo vamos a jalar, ve que no lo estoy dejando que clave. Cuando llegue ahí, si tenemos que manipularlo hacia arriba, obviamente nuestro brazo está bajando a 90 grados por aquí, el área del bíceps está bajando a 90, y lo que yo estoy buscando para poder levantar el caballo es el antebrazo, ¿ves? Y lo llevamos así hacia arriba y manipulamos con el filete, porque el filete nos permite eso, bregarle con la boca al caballo. Y así pues vamos a buscar desclavarlo. El filete es un filete de tijera. Que cuando el filete de tijera cierra, obviamente no articula porque son dos piezas y hace esto. Es lo mismo, literalmente lo mismo que le hicimos al caballo anterior, a Blaster de Napito. Cuando el filete cierra, hace así. ¿Ves? Y cuando hace así, en el paladar, esa punta lo impulsa. Obviamente con el movimiento de tu mano es la comunicación a través de la rienda con la boca del caballo y el cerebro del caballo. Pues el caballo, tú le vas a estar creando una inconformidad, porque es la realidad, porque nadie puede trabajar con algo en la boca, con una herramienta con algo de acero en la boca, ¿sabes? Y tenemos que ser lo más nobles posibles con el caballo. ¿Qué sucede? Que esa punta de tijera, cuando choca con el paladar, le va a crear la sensación y la asociación de que, caramba, si yo bajo mi cabeza, esa tijera me va a impulsar hacia arriba, porque la tijera va a hacerme presión contra el paladar. O sea, que es mejor que me mantenga alto para entonces no lastimarme. Obviamente yo no voy a dejar que el caballo se lastime. Yo no voy a permitir que la tijera sea tan brusca que le vaya a pinchar la lengua, que le vaya a lacerar el paladar. No es lo que yo voy a hacer. Yo simplemente es que quiero crearle ese nivel de conciencia con el paso de los días y el paso de los trabajos, a ver si a la larga, que se supone que sí, el caballo eleve un poco más la cabeza. Que por los trabajos que me viste dándole en círculo, corriendo, ¿verdad? A paso, cuando empezó el video, viste que el caballo va bastante alto con su cabeza, ¿verdad? Buscando para adelante en esa traslación hacia el frente,
y va con la cabecita bastante alta, pues esa memoria es la que yo le quiero crear al caballo. Volvemos a lo mismo, bajamos a 90, aquí, a ver, hacia abajo completo, y vamos a utilizar el antebrazo. Y pues obviamente la muñeca y el puño. Si estamos aquí, vamos a levantar el caballo así. No vamos a dejar que clave la cabeza porque ya él tiene un trauma. Ahí. Mira qué bien está ahí. Y vamos para adelante con la mano alta. Aquí. Ve. Y llevamos el caballo alto. Ve. Alto, que destape, que vaya destapando, que vaya destapando, que vaya dejando esa cabeza arriba. Que después buscamos la manera de cómo meterle el pico para adentro. Zángano. Buscamos la manera entonces después de cómo meterle el pico para adentro. Zángano. Cuando lo vayamos a detener, lo detenemos alto. Y cuando le vayamos a dar reversa, buscamos el happy medium con él y que dé reversa con la cabeza lo más alta posible, sin que tenga que meter el pico o la punta de la trompa hacia adentro. Y de esa manera pues le vamos creando esa leve molestia por asociación, por así, ¿verdad? Llamarle para que el caballo poco a poco vaya asociando y diciendo, caramba, si yo bajo la cabeza voy a sentir incomodidad. Obviamente tenemos que soltarlo antes, pero es un caballo, como te digo, blando, que es bastante suelto de fábrica, que cualquier herramienta mal puesta o una herramienta a destiempo va a hacer que el caballo tenga el mensaje correcto a través de la vía de la comunicación, que es la rienda. Quería que lo viera. Vamos a seguir trabajando con él, con calma, a ver hasta dónde llegamos. Entendemos, ¿verdad? Por empírica, que el animal debe hacer las cosas bien con el tiempo y por lo menos que mantenga esa postura bonita, alta. Seguimos, estimados amigos caballistas, desde los lindos campos de Coamo. Quería que vieras a Ruso, de mi amigo Napito, sobre el mercado de Napo. Pero hasta la próxima.